Boxing Voice. BoxingVoice.com here. Aquí estamos con Diego de la Joya. Diego, ¿cómo te sientes hoy? Estábamos aquí dando pavos y dando comida a las personas que no tienen tanto para dar a la comunidad, pero tú estabas aquí dándole eso. Háblanos de qué bueno es para ayudar a las personas que no tienen para hacer esto. Bueno, nosotros venimos de Mexicali para apoyar esta gran causa. Miré mucha gente latina, mexicana, que está por aquí. Claro que sí, me siento muy contento por la gente que tiene bajos recursos, y me siento muy, muy contento por la familia que apoya esto. Peleaste como hace unas dos semanas en Fantasy Springs otra vez, peleaste en octubre, ahora en noviembre. Estabas en una cartelera que tenía a Julian Ramirez, también tenía a Joseph Diaz, personas que están por tu peso. Y hablé con Joseph Diaz y él dijo que en el futuro él expecta que tú, él y Julian, entre los tres, van a tener muchos combates, muchas peleas. ¿Tú expectas eso? Claro que sí, como somos buenos prospectos de Golden Boy, estamos en el mismo peso. Bueno, los tres andamos comenzando nuestras carreras. Esperemos que sigamos avanzando y algún día toparnos, cómo no, por un título. Estaría bien. Has tenido las últimas peleas ahí en el Fantasy Springs y has ganado muchos fanáticos ahí que te han seguido y todo eso. ¿Qué crees de parte de ti? ¿Qué traes tú al ring que le ha dado vista a los fanáticos a verte a ti? Bueno, el Fantasy Springs ha hecho como mi casa, como decirte que está cerca de mi casa, Mexicali, Calexico, el Valle Imperial. Pues estoy muy contento que la gente me reconozca por lo que he hecho, y la verdad no quiero decepcionarlos y quiero seguir así. The Boxing Voice.